¿cuándo usar Illustrator y cuándo usar Photoshop? Si tienes ese dilema, atención a este video. Yo sé que cuando uno está empezando, coge el programa, el que sea, el que más fácil le parezca, y puede que haya funcionado hasta ahora, pero si los usas adecuadamente, vas a optimizar tu trabajo. Y la verdad es que es fácil. Photoshop solo lo usas cuando vas a hacer montajes, a hacer modificaciones a las fotos, cambios de color, efectos, a usar pinceles. Vas a poner títulos con brillos, con degradados, con adornos, con una cantidad de cosas, Photoshop. Pero si estamos hablando de piezas publicitarias, generalmente se hacen en Illustrator, porque en Illustrator queda mejor todo lo que es tipografía. Y si la foto no tiene ninguna modificación, solamente recortes o algo, todo eso lo puedes hacer en Illustrator. Si vas a trabajar con vectores también, y si vas a hacer logotipos, también Illustrator. Pero ojo, en caso de que tu pieza publicitaria tenga una foto que haya que hacerle un montaje, un retoque, entonces abres dos archivos paralelos, uno en Illustrator y uno en Photoshop. Mismas medidas, misma resolución, mismo tipo de color. Trabajas la foto en Photoshop y te la llevas a Illustrator. Y en Illustrator terminas toda tu pieza publicitaria. Y bueno, ¿y al terminar lo qué? ¿En qué formato lo guardas? Bueno, sígueme para más contenido de valor como este. Y en el próximo video te digo las opciones de guardado para impresión o para web. Chao.